Hola chicos y chicas, aquí estoy ya con la carrera de Estambul, el Gran Premio de HL de Turquía de Fórmula 1 2011. Vamos a empezar ya la carrera, ¿vale? Estamos en el menú, carrera, dificultad, voy a cambiarla, me lo voy a poner en profesional aquí. No la puedo tener en leyenda, es demasiado para mí este circuito en leyenda, ¿vale? Más o menos como Melbourne. Y bueno, vamos a empezar ya, salimos 17, con eso os lo digo todo. Para quien no hayáis visto la clasificación, aunque bueno, os pondré un enlace por arriba de la pantalla para ir a la clasificación, ¿vale? Como suelo hacer con todos los circuitos. Y bueno, mientras estoy grabando esto, pues ahora mismo estoy subiendo la clasificación de China. Por desgracia, no va a estar antes de las 12, como yo dije y prometí, porque me ha traicionado la cama. Pero bueno, que la tendréis un poquito más tarde de las 12, a lo mejor solo 20 minutos, como mucho 30 minutos, yo creo que sobre las 12 y 20, 12 y media estará, aunque bueno, yo dije a las 12, pero yo no dije en qué franja horaria. A lo mejor eran las 12 hora canaria, entonces ahí todavía tengo 2 horas casi de margen. Bueno, reglajes. Poner en alta, a ver cómo funciona esto. La pantalla de I+D muestra información sobre las distintas mejoras que hemos instalado en el monoplaza. Esto no es nada. El equipo al completo trabajará para mejorar los distintos componentes del coche en el transcurso de la temporada. Pero tú puedes acelerar el proceso si superas los objetivos de I+D. Instrucción, ni puta idea. Alineación, esto nada. Bueno, pues ya está. Haremos los cambios que has pedido. Vamos a empezar con blandos. Y bueno, pues vamos a empezar ya. ¿Qué hago aquí parado haciendo el tonto? Todo dispuesto. A ver cómo nos va en profesional, ya que la hemos cagado bastante en leyenda. Y bueno, esperemos que vaya algo mejor. Casi salgo detrás de él. Quedamos los últimos de la Q2. Como recordáis, estaba en fin de semana largo. Ahí tengo moquillos. No pasa nada, no pasa nada. Perdonad por el pause este, estaba aquí. Perdonad por estos momentos de silencio, pero se han metido mis padres en la habitación aquí a tocar la moral. Y bueno, nos hemos colocado sextos, ¿vale? Buena salida. Pero bueno, ya como estáis viendo, se nos están empezando a ir los Red Bull. Un poquito atrás el Renault de Petrov. Y eso sí, aquí me pego bastante, porque en este sector era yo más rápido que ellos.
pero ahora se me van otra vez. ¿Podré mantenerle el ritmo? Se me irán al final. Ahora lo veré. ¡Ah! Se me va el coche. Tía, qué lento, Weber. Joder, sí, qué lento se ha ido ahí, tío. Vamos, quinto, no vayamos a cagarla como en China. Bueno, estamos a punto de acabar la vuelta 2. Bueno, nos queda un sector. Acabamos de acabar el segundo. Tengo a Button delante y el siguiente es Hamilton. Y bueno, parece que se me dan, que no. A ver cómo me da esta vuelta, a ver si los consigo alcanzar. Y aquí nadie hace vuelta rápida. Ahora el segundo sector se me irán porque se me da fatal. O a ellos muy bien. Todavía no lo tengo muy claro. Yo creo que es un poquito de las dos. Ay, si me voy por fuera, peor todavía. Me cago en mi puta vida. Vamos a empezar vuelta 4, a mí me parece que vamos a entrar ya mismo. 29-1, no puede ser, no, vale, y Vettel en 1.27. Yo pensando que más o menos lo está haciendo bien. Menos mal que lo he puesto en profesional y no en leyenda, porque madre mía, me estarían dando pal pelo hasta los hispanos. Coño, un Ferrari. Está usando el DRS. El box está preparado. Entramos con esta vuelta. 7 segundos. Vale. Ahí quedan 8 segundos. ¿Cómo se me ha escapado Button, tío?
A ver si todo va bien, yo creo que podemos acabar entre quintos y sextos. Porque el Weber, muy cabrón, me está pillando. Me está pisando todo el rato los talones. Míralo, míralo, míralo. Como todo. Al desgraciar. Uy, uy, se me va para el lado. Venga, rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 vamos. ¿Ya? ¡Venga, hombre! Fuera, vamos. Oh, salimos pegados. De battle. Hay tráfico a la salida del pit lane. Ve con cuidado al reincorporarte. Soy un maestro para salir de bosses también. No se me puede ir tanto ahora. Ahora no te puedo coger móvil, espérate. Recibo una notificación, no sé si será un mensaje por mail, del Gmail o del WhatsApp. What? Bueno, pues Baton se me ha ido ya a un mundo y medio. A 3 segundos ya en un momento, tráetela. ¡Dios! ¡Que me coge! El otro también es un poco torpe porque mucha obstrucción no le he metido. Sextos, no puede ser. Ah, bueno, pero tenga Barrichello delante que está haciendo un tapón increíble. Aguanta ahí, Barrichello, sé fuerte. Sé fuerte, Barrichello. Aguanta. Acerque, está Barrichello delante. Ya le he recortado 9 décimas a Baton. Una vuelta más, Barrichello, por lo menos. No me sean malos. Le ha adelantado un coche ya. No, eres malo, Barrichello. Bueno. Quintos, como hemos dicho, a 9 décimas, pero que ya se está yendo. Porque Barrichello es tonto y se ha metido a boxes. Tenía que haber aguantado una vuelta el tío. No puedo invitar, estoy en trayectoria, creo. Yo estoy grabando, no puedo cortar. El coche de detrás se está acercando, pisa a fondo. Uy, que me ha derrapado un poquillo ahí.
Al final por los nervios va a perder la posición el Weber y todo. Madre mía, bueno, empezamos vuelta 9, ¿vale? A ver si me animo un poquillo más. Que me veo muy callado yo también. Y bueno, son las 12 de la mañana, me acabo de levantar como aquel que dice, ¿vale? Y como dije en el de China, quiero subir vídeos más rápidos de Fórmula 1. Porque esta semana me parece a mí que no voy a poder subir. O bueno, subir, hacer poco. Subir, bueno, tengo todavía la carrera de China, la clasificación de este y su carrera. Creo que, bueno, intentaré el lunes hacer algo. Bueno, algo no, intentaré hacer una clasificación y una carrera también, ¿vale? Para tenerlo de esto, pero me parece que martes, miércoles, sobre todo miércoles, que es fiesta, el día de la hispanidad, no voy a poder hacer nada. Jueves, no sé, porque es que jueves tengo cole por la mañana y por la tarde. Míralo, míralo que me pasa el cabrón. Nada más que son unos paquetes adelantando, tío. Que a la mínima que te pones un poquito delante, ya se acojona. También mensaje. Que me desconcentras. No nos quedan demasiadas vueltas para adelantar al de delante. Si vas a ir a por el lánzate ya. Pero ¿cómo quieres que me lance ya? Si se me está yendo todo el rato, cabrón. Como no le falló el coche o algo. Me llena la gomita, la rueda de las gomitas. Ay, Dios mío, qué nervios. Para el hijo puta, Weber. Lo tenían estándar, ya decía yo que no corría mucho, tío. Se me ha quitado solo. Pues ahora voy a coger más, cabrones. A 2,7, tío. Ahora me he puesto la mezcla esta de... Pero que me la estoy poniendo en enriquecida, ¿qué pasa? ¿No me deja eso o qué? Me parece que no me deja ponérmela, ¿por qué? Ah, sí. Qué miedo. Bueno, qué miedo, qué susto. A ver si se me ha estropeado esa noche. Que me da salto. Bueno, nada, sí, nada. Bueno, no tendrá tan fácil para cogerme. Espero. Bueno, vamos a empezar la última vuelta. Estoy flojillo de combustible ya. Yo, por no arriesgarme, lo voy a poner en noble. Y a lo mejor voy a perder la posición en... ¿He dicho noble? Madre mía, vaya lío de palabras que llevo. Pobre. ¿Vale? Para no gastar mucho combustible, porque me veo que voy a ir a tirones. A lo mejor me arriesgo y pierdo la posición en la recta. No lo creo, porque se le hace un buen tapón. Y como son tan fáciles de taponar.
Uy, 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 uy. A ver si hablando voy a perder la posición ahora por gilipollas. Que no me pasas, cabrón. Que ya te he dicho que no. ¡No! Dios, está todo lleno de gomitas. Qué susto, tío. Me pasaba hasta el Liuzzi, tío. Ay, Dios, menos mal. Hemos conseguido quedar quinto. Vamos mejorando una plaza carrera a carrera. ¿Vale? Hemos ganado 12 posiciones. Está muy bien. Quinto puesto, felicidades. Y bueno. A 5 segundos. Sí, a una 5,4 de Baton. Madre mía, pero bueno, está muy bien. A ver, primero Vettel, segundo Alonso, tercero Hamilton. Uepa. Cuarto Baton, quinto yo, sexto Mark Webber, ahora te invito. Séptimo Massa, octavo Petrov, noveno Rosberg y décimo Schumacher. Y mi compañero Barrichello, el 15. Hay que darse caña, ¿eh? Continuamos, yo con 32 puntos. A 9 puntos de Webber solamente. Hoy he quedado por delante, ¿eh? Vale, primero Vettel con 73. Y segundo Baton con 70. Uy. Bueno, no está mal, no está mal. Ya ves, 100 Ferrari, 114 Red Bull y 124 McLaren. Y yo cuarto con 32, a tope. Bueno, espero que os haya gustado la carrera, ¿vale? Que comentéis el vídeo, que dejéis vuestra opinión. Si no os ha gustado, decir el porqué, pero de manera respetuosa. No cuesta nada. Que votéis el vídeo, ¿vale? Like, favoritos, ayudaría mucho, más gente lo vería. Y bueno, si queréis seguir viendo más vídeos, como siempre digo, de Fórmula 1 2011, Dark Souls, Call of Duty o demás juegos, ¿vale? O de los que me pidáis, porque si vosotros, oye, hazme un gameplay del juego que sea, y si yo lo tengo, pues lo intentaré hacer, ¿vale? Y bueno, nada más, nos vemos en la próxima carrera, que me parece que es Montmeló. Aquí me despido ya. Un saludo y hasta la próxima.